Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, estoy aquí en mi cuarto de grabar videos. Ay, por fin tengo un espacio para mí. Aquí enfrente tengo todos los que son mis maquillajes. Únicamente es lo que está aquí, una foto grande mía. Y ahí enfrente, en el piso. Ahí puse unas canastitas que tengo que seleccionar bisutería, pero las quise poner ahí para ya no ocupar tanto espacio en lo que es el comedor. Y bueno, les quiero platicar que ayer en la noche subí un video de unos moldes para hacer gelatinas donde era un conejito, era una patita. No, un conejito, un piecito y Pepa, la caricatura de Pepa. Y yo ayer mismo hice las gelatinas y yo bien emocionada que me iban a salir súper mega bien. Y pues no, no, la verdad, no es que no me hayan salido bien, ya no pude tomarles foto. Pero lo que me pasó fue, es el moldecito y está la figura, son tres figuras. Entonces le tienes que poner el palito de la paleta. En el molde venía, son de plástico. Pero yo puse el palito al revés. Y a la hora que yo ya cambié para que se pusiera bien el palito, sí se alcanzó a salir algo de gelatina. Yo dije, bueno, es mi primera vez, no me voy a desesperar. Y sí, ya cuando yo en la mañana chequé, pues ya era. Lo que es el molde ya era la mitad de gelatina, o sea que sí se alcanzó a salir liquidito. De hecho, cuando yo las metí al refri, sí estaba muy sucio el refrigerador y tuve que limpiar y pues era parte ya. Ya aprendí cómo debe de ir, de qué forma va el palito y bueno, ya sí, las voy a volver a intentar, pero quiero hacerlas de leche. Si me salen, ya les estaré platicando. Y al igual, si no me vuelven a salir, también les voy a platicar. ¿Y qué más? Hoy hice manzanas de caramelo. Las primeras que salieron fueron 10 y fueron rojas. Ay, me dieron ganas de estornudar. Fueron rojas. Y la segunda tanda salieron 6. No entendí por qué, porque les puse los mismos ingredientes. No supe por qué. Y salieron 6 y quise hacer las moradas y salieron, o sea, como que le puse mucho colorante y salieron, pues no, yo no las vi moradas, más bien se veían como negras. Entonces, les voy a dejar las dos fotos en este video. Pero no, no me desanimo porque las primeras, las rojas, se veían muy bonitas. Sí hubo detalles, no, no salieron a la perfección. Pero no me desanimo porque yo siento que ¿qué calificación me pondría yo en la primera tanda? Pues como un 8, 7.5, un 8. Hice 9 manzanas y la última fue la que salió súper bonita, lisita, bonita la manzana. La segunda tanda que hice de manzanas. No me salieron mal, pero donde yo no le calculé bien fue mucho al colorante. Entonces ya sé que ese pigmenta muchísimo, pinta muchísimo, se puede decir. Entonces, en vez de ponerle dos gotas, le pongo una. Entonces, no hay por qué quejarnos. Y eso fue lo que hice hoy. Hoy fue las manzanas con caramelo. Y las gelatinas que les platico de el piecito, la conejita y Pepa no me salían. Pero bueno, esto es parte de. Yo siempre les he dicho que no hay que quedarnos con que, ay, hubiera. No, 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 hay que hacerlo. Aunque lo echemos a perder, no es echarlo a perder. Vas aprendiendo, son experiencias. Te ríes tú misma, tú solita, te ríes de ti misma, pero no de burla, de que. Así lo voy a decir, no de que estés, de que yo esté tonta o no, 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 no. O que me, burlarse de uno mismo no está mal.
No está mal, la verdad. Porque yo me la paso en la cocina. Yo les digo a mis hijos y a mis nietos, alto ahí. Estoy cocinando y no los quiero aquí. Sí, la verdad. Entonces, yo sola me pregunto cosas, yo sola me contesto y son experiencias mías. Y la verdad, estoy contenta porque la mayoría de las cosas me salen, aunque sean chuecas. Pero me salen, y eso es lo importante. Eso es lo importante, la verdad. ¿Qué más les platico? ¿Qué más? Mañana sábado me voy a ir temprano a casa de mi hija porque voy a hacer un pastel de elote. Voy a hacer un pastel de elote. Voy a hacer un chicharrón con chile, creo que quieren. Me pidieron. Mis hijas ahí nomás me dicen qué es lo que quieren. Y yo nada más les digo: tráiganme todo y yo no voy a renegar ni voy a discutir con ustedes. Porque sí es muy frustrante que estás así, empiezas a cocinar y uf, te faltó algo, entonces sí es muy desesperante eso. Pero yo soy feliz, la verdad, yo soy feliz de poder cocinar. Que si te cansas, si te cansas. Ahorita como sí he subido muchísimo de peso, ya no aguanto mucho estar parada, entonces eso ya me está preocupando. Yo siempre digo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero créanme que no es que yo les sea disco rayado, pero hay veces que no se puede, no se puede. Llegas a hacer unas cosas, llegas a hacer otras cosas y se te va el día, pero hace ratito antes de ponerme a hacer este video, yo dije, no, es que yo ya tengo, no ser egoísta. Porque son mis hijos, son mis nietos, yo estoy dedicada a ellos al 100%, pero creo que sí, ya tengo que irme como que un tiempecito para mí y cuidarme, porque ya ahorita ya no es tanto vanidad, sino la salud, la verdad. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más les cuento? Ah, pues yo ya estoy muy contenta porque estoy esperando la segunda dosis de la vacuna, de lo de la pandemia, ya saben, y yo sí estoy muy feliz por recibir todo, la segunda vacuna. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido poder ir a la primera dosis y poder ir a la segunda. Eso me puede emocionar mucho. Yo agradezco a Dios infinitamente y yo respeto, la verdad, yo respeto a las personas que me dicen que ellos no se la van a poner. Entonces, yo no entro en controversia ni empiezo a discutir, no, no. Yo respeto, la verdad. La verdad, yo respeto. ¿Y qué más? ¿Qué más les platico? Pues, esto es parte de lo que he hecho estos días. Trabajar. Cuando yo digo trabajar es haciendo repostería, pasteles, gelatinas, pie. Ahora ya que me lancé, ay, ¡utsi! Me lancé a hacer las manzanas de caramelo y yo escuchaba a mi hija la más grande, que decían: mamá, piden mucho las manzanas de caramelo, las piden mucho, yo. Ah, sí, así. Pero yo no puedo decir, ay, sí, yo me las aviento. No, 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 porque ¿qué tal si me llega un pedido de manzanas y yo no, como hoy que me salieron algunas con burbujitas y no, normalmente, no normalmente, siempre te tienen que salir lisitas, bonitas. Entonces tengo que practicar mucho esa parte. Y ya después, si yo veo que me están saliendo bien, pues sí, ¿por qué no venderlas? Las manzanas a mí en lo personal me han dejado muchos beneficios, me han sacado de muchos apuros. Amo las manzanas, así. Las amo. Yo veo las manzanas y las amo así porque las preparas de alguna forma, de esta, de otra, y se venden, la verdad. Entonces, es bonito, la verdad, es bonito cuando tú
¿Cómo se puede decir? ¿Emprendes tu propio negocio? Yo no lo puedo decir que es negocio 100% porque hago diferentes cosas. Diferentes cosas. Entonces, pero es bien bonito, la verdad. Ahorita lo que estoy pensando es, quiero vender por rebanadas pastel. Entonces, voy a empezar con los primeros que voy a empezar es elote, el de elote y el de zanahoria. El de zanahoria y está riquísimo. Y créanme que he hecho pasteles de zanahoria y nada más cuando vas despegando el pastel del molde salen bonitas y es cuando yo las puedo probar que se quedan ya a la hora de que ya pasaste el pastel a la basecita donde los vas a entregar. Es cuando yo empiezo del mismo molde a probarlo y digo, está delicioso. Entonces, yo me quiero dar ese gusto. No me lo van a creer, pero no me he dado ese gusto de preparar un pastel y comérmelo yo con mi familia. La verdad, no, porque siempre son así como que pedidos y nada más compro los ingredientes y la verdad, soy sincera y no me da pena. Hay veces que o inviertes en el pastel que te están pidiendo. Oh, no te puedes dar ahorita ese gusto, pero bueno, yo digo, mientras yo venda y salga yo de mis compromisos, no hay ningún problema. Pero sí lo quiero yo un pastel para mí sola. No, no, no. Y bueno, les decía del pastel que quiero vender en rebanadas, o si no, quiero comprar unos moldes que no estén tan grandes, que estén pequeños, donde yo pueda preparar el pastel y lo pueda dar más barato y se pueda vender. La verdad, estoy traigo así como que eso, piense y piense y piense, pero para eso créanme que hay que invertir en los moldes pequeños. Pero bueno, esto es cuestión es parte de, pues, del proyecto que traigas de negocios y bueno, pues así es esto. Y bueno, naturalitos, pues ya platicamos, ya chismeamos un ratito. Y bueno, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Y les dejo las fotitos de mis manzanas con caramelo, del pastel de elote y zanahoria. Ya se los he compartido. Esto es nuevo. Esto es un proyecto que me salió nuevo. Y bueno. Hasta luego.